Vivimos tiempos de cambio, incluso en la marca de coches deportivos más importantes de la historia, Ferrari. Tradicionalmente, la marca de Maranello siempre ha sido muy clara y ordenada a la hora de posicionar sus vehículos. Hemos tenido un GT con motor V12, los 2+2 más enfocados al lujo, los superdeportivos con motor V8 y luego los comodines como, por ejemplo, el Ferrari California o el Mondial. Sin embargo, el universo de Ferrari está a punto de quedar patas arriba. La llegada de la electricidad y del SUV prometen dar un vuelco brutal a lo que es la gama tradicional del fabricante italiano. Estamos en un momento de inflexión, en un momento de cambio, y no sabemos muy bien si va a ir bien, si va a ir mal, lo tendremos que ver. Lo que está claro es que el Ferrari SF90 Stradale es el primer modelo de la nueva generación de Ferraris, y yo he viajado hoy hasta Maranello para probar uno de los últimos de la vieja escuela, por no decir el último. Sí, estoy hablando del Ferrari F8 Tributo, un nombre que tiene mucho sentido, ya que este coche se puede convertir en la última berlineta V8 de Ferrari sin tener electricidad. Además, el nombre también representa un tributo al motor V8 que incorpora, que ha tenido numerosos éxitos en los últimos años, y al final representa un poco la esencia de Ferrari en estos últimos 70 años. Se trata de un restyling del 488 GTB, que a su vez ya era una evolución del 458 Italia. Y pese a ser un concepto que ya está bastante trillado, el objetivo de la marca es que este coche se convierta en la mejor berlineta de todos los tiempos. Y es que sobre el papel este coche parece inmejorable. Incorpora toda la tecnología, incluso mejorada, del 488 pista, incluyendo también el motor de 720 caballos. Y el objetivo de Ferrari ha sido que sea más utilizable en el día a día, que tú puedas ir a comprar con él, que puedas desplazarte en tus desplazamientos diarios. La verdad es que es una combinación que se está poniendo muy de moda y que a veces puede provocar ciertas dudas, ciertos reparos. ¿Puede un coche deportivo como este ser bueno en el día a día y después ser una auténtica bestia cuando se le requiere? Pues vamos a comprobar a ver si Ferrari ha vuelto a cuadrar el círculo. En carretera es un coche que se comporta de una manera increíblemente noble. Sin duda, en su punto de mira está el McLaren 720S, pero a diferencia del deportivo británico, este no resulta tan dramático en condiciones normales. Su motor es más progresivo y tiene un sabor atmosférico absolutamente delicioso. Es duro, pero si tenemos el manetino colocado en modo sport, el coche resulta muy agradable también en una conducción relajada. El motor que tengo justo aquí detrás es prácticamente el mismo del 488 pista. Lo que ocurre es que, debido a las nuevas normativas de anticontaminación, sí que ha sufrido bastantes cambios a nivel interno. Los datos que arroja, la verdad es que son impresionantes. 3,9 litros de cilindrada con 720 caballos, 770 Nm de par a 3.250 vueltas y una potencia específica de 185 caballos por litro. ¿En qué se convierte todo esto? Pues en una aceleración de 0 a 100 en 2,9 segundos, de 0 a 200 en 7,8 segundos, y si mantengo el pedal apretado a fondo llegaré a 340 km por hora. Debo confesar que acelerar a fondo este coche puede llegar a dar bastante miedo. Una de las particularidades que tiene el coche es que, pese a tener solo alimentación, en Ferrari están muy obsesionados con que no haya ningún tipo de lag del turbo y que el comportamiento de la mecánica sepa mucho a motor atmosférico. La verdad es que el empuje es tan brutal desde cualquier régimen que es verdad que no hay turbo lag, pero sí que se siente como ese turbo pegándote al asiento de una manera que es impresionante. Además, el F8 Tributo incorpora toda la tecnología heredada del 488 pista, como la nueva evolución del sistema Side Slip Angle Control, capaz de analizar el deslizamiento lateral para repartir el par entre las ruedas traseras y así mejorar la velocidad del paso por curva, o el sistema Ferrari Dynamic Enhancer para mejorar el control del coche en una conducción en circuito. La aerodinámica también se ha revisado e incorpora soluciones vistas en el pista, como el sistema S-DAC, con un canal de aire creado desde el morro que permite un 15% extra de carga aerodinámica vertical respecto al 488 GTB.
El nuevo alerón trasero permite mejorar la carga aerodinámica sobre el eje trasero en un 25% y gracias a las aletas deflectoras situadas en el interior del canal, reduce la resistencia al avance en un 2%. Pero donde se disfruta realmente de un coche así y se le puede sacar todo el potencial es en un circuito. Así que nos hemos venido a Fiorano para ver dónde están los límites de esta bestia. La verdad es que una de las cosas que más impresionan, aparte del motor que es absolutamente increíble, es lo ligero que se siente a todos los niveles. Sobre todo me impresiona mucho cómo reacciona la dirección, que es súper rápida y que demuestra muy bien el trabajo de aerodinámica que hay detrás. La verdad es que se siente increíble. Mención aparte merece también la transmisión. Es increíblemente rápida y tanto en subida como en bajada de marchas, la verdad es que es alucinante. Incluso colocando el manetín en la posición de CT off, el coche responde muy bien gracias sobre todo al trabajo del Ferrari Dynamic Enhancer, que la verdad es que es... ante coches así se queda casi sin palabras. No tengo ninguna duda que el Ferrari F8 Tributo va a ser un coche muy especial en la historia de Ferrari. Y es que probablemente se trate de la última berlineta V8 que renuncia a la electricidad como fuente de propulsión. Y sin duda se convierte también, por ende, en el último vehículo de una serie de coches que jamás deberían dejar de existir. Sin duda, el Ferrari ha conseguido con el F8 Tributo un coche emocionante y salvaje como aquellos superdeportivos de los 80, pero mucho más inteligente y racional. Me atrevería a decir que incluso elegante a la hora de circular. Se puede usar perfectamente en una conducción tranquila y resulta absolutamente delicioso en cualquier situación. Ferrari es especialista en camuflar la tecnología para que tú disfrutes al volante. Y no tengo ninguna duda que con el F8 lo han vuelto a hacer.